La indirecta muy directa de Rocío Flores, que deja así de clara su postura sobre su madre Rocío Carrasco. Rocío Flores ha compartido una historia en su Instagram que muchos ven como una clara indirecta a su madre Rocío Carrasco. Rocío Flores se ha convertido sin quererlo en protagonista involuntaria de la docuserie de su madre Rocío Contar la Verdad para Seguir Viva. Una serie de capítulos en los que Rocío Carrasco está relatando con todo lujo de detalles el calvario que sufrió junto a su exmarido y padre de sus hijos, Antonio David Flores. Por el momento, la exconcursante de Superviviente 2020 está callada, aunque ya hay rumores que apunta a que estaría dispuesta ella también a contar su verdad en un plató de televisión. Por su parte, su padre, Antonio David, ha sido vetado de todos los programas de Mediaset y ya ha anunciado que tomará acciones legales por injurias y calumnias. Sin embargo, aunque Rocío Flores está callada, sí que está lanzando indirectas a través de sus redes sociales. Si hace unos días subía una foto abrazada a la que ella considera su verdadera madre, Olga Moreno, antes de que ésta partiera a Honduras para participar en Supervivientes, ahora ha vuelto a hacer uso de su perfil de Instagram para hacer clara su postura en la guerra entre sus padres. La vida mejor con Flores. A través de la sección de historias y a pocas horas de que se emita el cuarto programa de la docuserie, protagonizada por su madre, la joven colgaba una imagen en la que se puede leer «La vida mejor con Flores». Se trata de un cartel promocional que podría ser de una floristería, aunque podría ser también una auténtica declaración de intenciones, dejando claro que apoya a su padre, Antonio David Flores, tras el brutal testimonio de su madre, donde la acusa de maltrato físico y psíquico. Y es que, como se dice, una imagen vale más que mil palabras. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.